Bien, Ubuntu Studio o Subuntu como Unity. Vamos a abrir la pestaña y a escribir en el buscador de Google Ubuntu Tool. El tour de Ubuntu. Voy a dar clic para explicarles algo interesante. Mientras se carga, les voy a explicar que este de aquí es Ubuntu Studio, ¿verdad? Ustedes pueden estar con Ubuntu, que ambos son derivados oficiales, como ustedes deben de saberlo, de Ubuntu. Mientras carga, les explico. Ubuntu para mí tiene algo interesante, algo que me gustó mucho, a ver esto, que yo mismo ya, algo que me ha gustado mucho es este de aquí, esta barra de aquí. Sé que hay algunas personas que les gusta tener la barra aquí abajo, pero a mí me parece interesante y bueno esto de aquí, porque vean ustedes aquí cómo siempre tengo que hacer yo un gran esfuerzo para buscar mi programa que está abierto aquí en esta lista. No se ve bien las letras, el icono es pequeño. Para mí no es algo que me ayude esta ubicación de aquí a encontrar mi programa que yo estoy utilizando. Entonces para mí mejor es así. Ya, ahora este de aquí tiene esta barra aquí, ¿verdad? Aquí tiene los iconos de la notificación, este de aquí está acá. Bien, este es un demo. Este de aquí es el del correo. Aquí le doy clic, aquí está el administrador de archivos, el Nautilus. Ahora sí, ¿cómo hacer que quede el Ubuntu Studio o el Subuntu así? Pues se me ha ocurrido una idea la otra vez que estaba pensando y no es tan difícil. Vamos a irnos al administrador de configuración. Hay que dar clic en el panel. Vamos a dar clic en panel y aquí, bueno, tengo que explicarles algo. Yo estoy utilizando Ubuntu Studio, la versión 17.04, que es una beta, ustedes no la instalen. Utilicen nomás Ubuntu Studio 16.04 o el Ubuntu 16.04, porque no se van a encontrar con problemas. Son versiones estables. Ya. Estas versiones 17.04 son para personas que quieren probar algunas cosas, testear. Ahora sí, ahora ustedes en Ubuntu Studio o Ubuntu 16.04, ustedes van a encontrar dos paneles aquí. Aquí solo tengo uno, viene por defecto uno. Ustedes se van a encontrar con dos. Uno que está acá abajo lo pueden eliminar, como por ejemplo, miren, voy a añadir un panel. Se añadió aquí. Ustedes deberían tener un panel así, con algunos elementos ahí, como lanzador, botones de, no, este nunca va ahí, cierto. Bueno, etcétera, van a tener aquí otro panel, lo borran, están seleccionados. Estos puntitos rojos significa que estamos seleccionados aquí y que aquí ustedes están trabajando, le dan clic en el menos y lo borran. Solo quédense con uno, que es el de aquí arriba, el que ustedes van a tener acá arriba por defecto. Ya, una vez que se han quedado con ese uno, ustedes van a dar clic aquí en presentación y le van a dar clic aquí donde dicen no reservar espacio en los botones. Ya lo marcan, le desmarcan anclar al panel, se van a ir a elementos,
dan clic en botones de ventanas y lo van a eliminar ese de ahí. Ya van a dar en el menú whisker, lo van a eliminar. No tienen el menú whisker. A ver qué más falta aquí. Esta hora ocupa demasiado espacio. Voy a dar clic en reloj. El tipo de hora aquí está así. Le voy a dar clic aquí para que no ocupe tanto espacio. ¿Qué pasó? A ver, formato día. Es el formato que tengo ahorita, las 15:43. Ahora estos separadores ocupan demasiado espacio, los voy a quitar. Separador lo quito. ¿Dónde se fueron? Se fueron a la izquierda, no importa. Presentación. Longitud, le van a cortar ustedes la longitud. Como no está anclado, como ustedes ya lo han desmarcado en anclar, le dan clic aquí en la esquina y lo pueden coger, lo agarran y lo ponen para acá. Un poco menos de longitud, más corto por allí. Solo que me ha quedado es a la... Voy a tener que añadir un separador. Este separador lo voy a poner acá arriba. A ver. Bueno, ahí voy a ver cómo me las arreglo luego, que a ver qué pasa. A ver cómo me queda. Por el momento queda así. La longitud por acá. Ya ahí está bien, listo. Me han quedado aquí. Ahora no tengo yo acá nada. Yo no tengo nada. Bueno, pues ahora es el momento de que voy a añadir otro panel, el panel 0, donde se metió hasta aquí. Le voy a dar clic aquí en modo, le voy a poner vertical. Epa, ¿qué pasó? Ah, no, se me movió al panel este 0. Ya. Panel 1, aquí estoy ubicado en los puntos rojos, significa que ese es el que estoy modificando. Panel vertical, lo cojo de aquí los tiradores, ya está muy gordo. La longitud, tamaño de filas, a ver, ya la longitud, tamaño de filas, más angosto, más gordo, ahí está bien, parece. Bueno, pues lo puedo dejarte el ancho totalmente hasta arriba. Ahora sí, ya tengo mi panel a la izquierda. Ahora voy en elementos, voy a dar clic en el más y voy a buscar aquí el whisker, WHI whisker. Voy a añadir a whisker. Aquí están los botones de las ventanas, voy a añadir los botones de las ventanas. Ya aquí ya están añadidas los botones de las ventanas. Ahora quiero que no tenga letras, voy a dar a clic en botones de ventana. Estoy aquí seleccionado, voy a dar clic aquí en la tuerca y va a aparecer así. Dice aquí mostrar etiquetas de los botones, voy a desmarcar mostrar etiquetas de los botones y solo me voy a quedar con los iconos.
Ya. Ahora que aquí hay un comportamiento que se puede cambiar, aquí se formata ordenado. Aquí es como está ordenado por defecto, están ordenados el título del grupo y la marca de tiempo. Se puede aquí ordenar de diferentes maneras. Grupo y marca de tiempo, grupo y marca de tiempo, grupo y título de ventana, título de ventana. Esto va a ser, a ver, por título de ventana, que será orden alfabético. Bueno, está de verle, no sé bien cómo es el comportamiento este, pero ustedes lo pueden cambiar. Ahora que quiero que los iconos queden más gorditos. Ahí. Ahí, a ver. Ya, muy bien. Entonces, ya está. Listo. Así es como ha quedado. Como no está anclado este panel, este panel se puede mover a cualquier lado. Así que por defecto lo dejo aquí arriba. Y ya está. Ha quedado como el Unity. Cuando todos están maximizados, se ven los iconos, se ven claritos. Cuando se minimiza una ventana, el icono ya se deja de ver claro, se pone opaco. Por un caso, para les explico. Entonces, ahora sí, ya quedó así. Ah, y por cierto, algo que no sé si ustedes me habrán entendido, en el panel de aquí arriba, ¿verdad? Aquí está marcado con los puntos rojos, con las líneas rojas. Es el panel 0. Panel 0. Yo les dije que le den clic aquí, no reservar espacio en los bordes. Si yo le desmarco, observarán que esto se me tiró para abajo. Si yo lo maximizo, esto no pasa acá arriba, no puede pasar acá arriba. Entonces hay un espacio que estoy desperdiciando. Por eso es que le he dado clic en no reservar espacio en los bordes para que esto se vaya hasta arriba y me ocupe ese espacio de acá arriba. Ahora, si por un caso ustedes miren, aquí en el título de la ventana, ustedes se darán cuenta que está a la izquierda, está aquí a la izquierda. Ustedes se van a dar clic al gestor de ventanas y aquí, en alineación del título, de acuerdo al estilo que ustedes estén utilizando en la apariencia, ustedes puede que tengan, que estén en el centro. Aquí están en el centro. Si están en el centro, no les conviene a ustedes tenerlo aquí, ¿verdad? Por eso yo les recomiendo que no lo tengan en el centro, sino que lo tengan a la izquierda. Que todos los títulos estén a la izquierda. ¿Para qué? Para que no se choquen con este. A ver, aquí estas letras están muy pequeñas. Yo se las voy a poner más grandes porque no veo bien. Vamos, vamos. 10, 11. En 11 está bien. Entonces haya quedado listo, funcionando a la perfección mi tema. Además que esto me permite a mí maximizar el área que estoy utilizando en la pantalla. En lo que corresponde de abajo hasta arriba de la pantalla, voy a estar utilizando yo más espacio porque no tengo pérdida acá arriba a otro espacio. Voy a abrir Inkscape. Inkscape en propiedades tiene una ventana que es bastante grande, entonces aquí me ocupa todo el espacio de arriba hasta abajo y puedo ver yo bien todos los objetos, todas las opciones.
Esto es muy bueno para mí. Entonces, bueno, me imagino que ustedes que vieron el video anterior y ustedes ya deben saber todas las variables. Son tres variables las que ustedes tienen que tomar en cuenta. Tienen que darle a ver el video anterior, la apariencia, los iconos y el gestor de ventanas. Son tres variables que ustedes deben tomar en cuenta para cambiar su tema y utilizar un tema bonito que les guste y que pueda quedar bien para que todo quede de lo mejor posible. Y bueno, eso es todo, así que esta es la apariencia como la de Unity con la barra de tareas a la izquierda, con las aplicaciones, los botones de las aplicaciones a la izquierda, que es algo que me parece muy bueno a mí, excelente, porque se ahorra espacio en este lado. Aquí tener una barra acá arriba, o sea, o tener una barra abajo, si tengo una barra con los iconos abajo me ocuparía espacio, y con la de arriba más espacio. En cambio aquí solamente tengo una que es la de arriba, tengo disponible más espacio yo para mis aplicaciones en la pantalla. Bueno, que Dios les bendiga. Yo me despido. Soy Washington Indacochea en este tutorial.